una semana de trabajo muy importante para nosotros. Sabemos que el día de mañana pues tenemos un compromiso muy difícil contra Chantla y sabemos que tenemos que sumar detrás. ¿Cómo está el grupo? Y bueno, con la convicción por el compromiso que se adquirió entre semana de sacar adelante la nave. El grupo está muy bien, sabemos que el compromiso siempre lo hemos tenido. Lastimosamente no han querido salir bien las cosas, pero esto es fútbol. Sabemos que son rachas que se entran. Yo estuve en una racha con Antigua, el primer torneo que Antigua compró la ficha. Estuvimos 11 fechas sin ganar. Y es frustrante para uno como jugador, pero sabemos que trabajando con la humildad y pidiéndole a Dios, creo que sale de eso y esperamos el día de Dios, el día de mañana salgamos de eso. Un equipo de Chantla que viene en ascenso, pues ha mostrado buenas situaciones en este nuevo torneo con refuerzos, y no se diga en la portería también. Sí, sí, sabemos que Chantla está jugando dos torneos a la vez, sabemos que tiene buenos jugadores y la verdad que han hecho un gran torneo. Y eso pues hay que respetarlo porque va a ser un equipo bastante complicado el día de mañana. Pero nosotros estamos en casa y creo que nosotros estamos también urgidos de ganar y poder sacar los tres puntos. Hoy, gracias a Dios, se termina una semana, un poco complicada al inicio, al final termina de la mejor manera posible, porque el compromiso se hizo en conferencia de prensa con ustedes los medios, y nosotros ahora a demostrarlo dentro de la cancha que el grupo está unido, que somos una familia que se va a mantener de la mano. Creo que de aquí en adelante la afición y todos van a ver un Xalajú diferente, el Xalajú de Río que todos quieren ver. Se tiene el compromiso, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Chantla, un equipo que viene en ascenso en el torneo. Sí, sabemos de que es un rival complicado, sabemos de que el compromiso de mañana va a ser de mucha actitud, mucha determinación y mucho trabajo. Creo que vamos a salir con la convicción de ganar. Sabemos que de nada sirve lo que se planteó en la semana si el día de mañana no se refleja dentro del campo. Entonces yo creo que los compañeros y todos estamos preparados para mañana demostrar de que estamos hechos dentro de la cancha. ¿Cómo hay tiempo para poder pensar en una posibilidad de clasificación? Se tendrán dos jornadas, una entre semana, el otro fin de semana, y ahí pues puede derivar mucho. Sí, claro que sí, nosotros sabemos de que cada partido para nosotros de aquí en adelante es una final y se va a afrontar de igual manera. Nosotros como jugadores estamos comprometidos a lo que queremos y sabemos de que la clasificación está cerca, no está lejos. Y como te dije, la actitud y la determinación de cada uno de nosotros se va a reflejar dentro de la cancha, y por ello poco a poco y paso a paso a ir buscando el objetivo principal. Para cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.